Bonjour à toutes et à tous. J'attendais que mon collègue prenne la parole puisqu'il m'a dit qu'il faisait la présentation. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment honorée et heureuse d'être ici parmi vous à l'occasion de ce nouveau panel qui porte sur les droits de la nature. Les droits de la nature sont un pont et un vecteur conceptuel absolument atypique, notamment pour les Occidentaux. C'est néanmoins une entrée conceptuelle qui parle davantage aux peuples autochtones et à d'autres continents, et qui, avec les droits des générations futures, forment système et forment pont pour défendre l'avenir de l'humanité de manière nouvelle. Nous avons vu avec le panel précédent que nous atteignons des nouveaux stades d'évolution et je dirais de transmutation de l'approche traditionnelle des droits. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'évolution est assez logique. Après les droits individuels, civils et politiques, sont advenus les droits socio-économiques et culturels, puis les droits environnementaux, et que cette transmutation qui est actuellement à l'œuvre ouvre une nouvelle ère, celle de la reconnaissance des droits des générations futures et avec elle, qui forme système, ceux des droits de la nature. Nous avons donc l'honneur de co-présider cette session dédiée aux droits de la nature et je sais que Justice Paulo Airosa, qui est président de la Grande Chambre environnementale de la Cour suprême de l'État de Sao Paulo, vous a réservé des propos introductifs. Je lui laisse donc la parole. Boa tarde a todos. Eu tenho o prazer de aqui estar em conjunto com a eminente escritora, pesquisadora Emily Guillard e gostaria de agradecer ao Antônio Herman Benjamin e ao Mick Briner pelo convite feito para que aqui estivéssemos, né, eu e os meus colegas de Câmara Ambiental, né, estamos aqui já há dois dias reunidos em conferência presencial ou telepresencial para discutirmos as questões fundamentais do futuro dos homens, do futuro do humano, em especial em relação à degradação do meio ambiente. A sociedade, nos últimos tempos, tem se preocupado fundamentalmente com esta degradação do meio ambiente, a exploração e o uso sustentável dos recursos naturais. Este congresso, destinado aos operadores do direito, em especial aos membros do Poder Judiciário, com a qual a participação de ilustres representantes de diversos países, abrangendo a quase totalidade dos continentes por três dias, evidenciou a grande preocupação dos participantes, está calcada na formação adequada dos julgadores em relação à análise das causas que lhes são submetidas, envolvendo o tema da degradação ambiental e a resposta adequada a cada qual deles. No estado de São Paulo, onde vivo e tenho o prazer de presidir o grupo de câmaras ambientais, por iniciativa de um de nossos desembargadores, Gilberto Passos de Freitas, foram instituídas essas duas câmaras especiais na segunda instância, ou seja, para quem não conhece a nossa segunda instância, chamada Corte de Apelação. Estas câmaras especializadas de ações de cunho eminentemente ambiental, criou-se posteriormente a necessidade de criar uma outra, para que tivéssemos o grupo de câmara e todos destinados ou especializados neste tema. Assim, temos nós 10 desembargadores, 5 dos quais presentes nesta reunião. É evidente que o meio ambiente não tem personalidade, tal como reconhecemos no direito tradicional. Desta forma, não tem ele corpo próprio e se possa se defender pessoalmente. Como sabido, o Poder Judiciário não age de ofício, precisa ser provocado por aqueles legitimados à propositura das ações judiciais. Neste panorama, como visto em conferências apresentadas no dia de ontem, a maior parte das ações foi proposta por agentes do Estado ou por organizações não governamentais. No caso do Brasil,
avulta a instituição do Ministério Público, que é, sem dúvida, aquela que mais tem atuado na proteção ambiental. Assim, uma vez provocada, a justiça se manifesta a respeito dos temas ambientais, como já externado por vários palestrantes, inclusive há pouco na palestra anterior. Mistério se faz que os julgadores estejam familiarizados com o tema e possam, com base nos princípios que regem a análise das causas ambientais, como da precaução e prevenção, como também, como dito ontem, do indúbrio pro natura ou indúbrio pro aqua, dar a solução adequada ao fato. Há que se ter em mente ainda, como aqui já reconhecido, que a lei e as decisões judiciais têm que dar proteção àqueles mais suscetíveis à ação ilícita dos homens e das empresas, como os indígenas, as comunidades carentes, dentre vários outros, e na sua existência, que o julgarmos causas ambientais, nos valhamos de tais princípios, suprindo a carência legal e induzindo os legisladores a apreciarem o tema e o executivo a coibir os abusos e a exploração degradatória dos recursos naturais. Uma questão emblemática e temerosa para nós julgadores é a repressão dos danos verificados e as medidas coibitivas e compensatórias a serem impostas ao infrator. Não raro, uma degradação em uma localidade tem efeitos devastadores em áreas próximas ou remotas, como no caso ocorrido em Mariana e Brumadinho, no estado de Minas Gerais, no nosso país, no qual o rompimento de uma barragem destruiu uma cidade, com dezenas de pessoas mortas, espécimes da fauna e da flora, atingindo vários estados, comprometendo a vida florescente do Rio Doce, atingindo o litoral e o mar territorial brasileiro, com comprometimento do ecossistema ribeirinho e marinho. Para tanto, devemos nos valer das informações de todos os setores envolvidos na análise das causas, em especial dos especialistas, da academia, da jurisprudência, dentre outros. Os julgamentos dessas causas por julgadores especializados fornecem um parâmetro para todos aqueles que estão envolvidos, como juízes, partes e públicos em geral, fornecendo um arcabouço importante para a segurança jurídica e a proteção ambiental. No Brasil, há que se reconhecer que os votos proferidos pelo coordenador desse curso, Herman Benjamin, do STF, são parâmetros e bússola segura e com fundamentos basilares e retorquíveis na solução das demandas ambientais submetidas à apreciação do Judiciário Nacional. Eventos como o que hoje vivenciamos e vivenciamos já há 3 dias são de suma importância. Nós pretendemos, através desses debates, né, a nível mundial, colher subsídios para que possamos cada vez mais evoluirmos na apreciação das causas ambientais, dando, tanto quanto possível, a resposta que se espera do judiciário. Uma resposta que, como aqui já também mencionado na data de hoje, depende muito da interação com o povo em que vivemos, na proteção dos anseios por ele feitos, na proteção da própria vida da população, né, e o direito à água, como aqui dito, né, e ontem meu colega Roberto mencionou e pela manhã tocou, né, a música da água. A água, como já dito, é a razão da vida, é o início da vida. E a cada dia que passa nós vemos nossos recursos hídricos sendo corrompidos e com isto corrompendo toda a saúde da população, né, e a saúde de todo o ecossistema. Eu tenho certeza que os debates que seguirão a respeito do direito da natureza nos trarão mais luzes para compreendermos toda a complexidade do tema. Eu, de antemão, já peço desculpas, eu tenho um avião marcado para hoje, pouco depois das 5 horas, então se eu tiver que sair daqui 10 para 5 antes do término, está, né, previsto o término desse painel às 4h30, né, mas toda vez
todavía se for prolongado, peço excusas aos presentes, talvez tenha que me ausentar um pouco mais cedo. Eu pedi para a colega Emily Gaillard para que conduza os trabalhos, né? E desde já agradeço a todos. Nous avons donc le plaisir de recevoir dans le cadre de ce panel, tout d'abord, Justice Alfredo Gutierrez, qui est connecté avec nous via Zoom. Le juge Alfredo Gutierrez Ortiz Mena est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université nationale autonome de Mexique et a également une maîtrise en droit de l'Université de Harvard, où il a obtenu un certificat de fiscalité internationale de 1995 à 2012. Il a travaillé dans le cadre de divers cabinets d'avocats, à la fois à l'échelle nationale et internationale. Il a également occupé divers postes dans l'administration publique fédérale, dans le secteur fiscal. En novembre 2012, il a été l'un des trois candidats proposés par l'exécutif fédéral et par la suite a été nommé ministre de la Cour suprême de justice de la Nation par le Sénat de la République, poste qu'il occupe désormais depuis le 1er décembre de la même année, 2012, et ce, pour une durée de 15 ans. Justice Alfredo Gutierrez, vous êtes donc connecté avec nous via Zoom, vous avez une quinzaine de minutes, c'est à vous. Bienvenue parmi nous. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que siguen este conversatorio. Inicio agradeciendo la invitación que me extendieron las instituciones convocantes, especialmente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, así como la Comisión Mundial de Derecho Ambiental. Es un honor participar en esta versión regional del segundo Congreso Mundial de Derecho Ambiental. Igualmente, saludo a los integrantes de esta mesa. En los siguientes minutos abordaré de manera muy breve algunas de las premisas e implicaciones de la constitucionalización de los derechos de la naturaleza. En esta discusión propongo dos hipótesis. Primero, que el constitucionalismo liberal es compatible con la decisión de reconocer a la naturaleza como titular de derechos propios, con independencia de los derechos de los individuos. Y segundo, que esta decisión de diseño jurídico permite generar condiciones de mayor justiciabilidad del medio ambiente. Empiezo por exponer la primera de ellas. Desde los inicios del constitucionalismo moderno, esto es, después de la Revolución Francesa y de la Ilustración, los modelos constitucionales han adoptado una premisa: el individuo es el titular de los derechos, quien puede oponerlos al Estado y a la sociedad, y no a la inversa. Este diseño fundacional tiene el propósito de posicionar a la persona por encima de cualquier construcción colectiva. En la doctrina se denominó individualismo metodológico y consiste en la exigencia de construir el ordenamiento jurídico a partir de la persona individual como sujeto de imputación de derechos y obligaciones. El individualismo metodológico contrasta con una metodología utilizada por el constitucionalismo previo a la Revolución Francesa, en la que se partía de la premisa de que los colectivos, corporaciones, podían ser titulares de derechos y oponerlos a los individuos. Por ejemplo, la iglesia, la nobleza, el gremio o la comunidad. La Ilustración creó al liberalismo y desde esta concepción se produjeron las libertades de los modernos, esto es, una esfera de privacidad y libertad a los cuales no puede acceder ni el Estado ni ninguna corporación privada si no es con el consentimiento de las personas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el individualismo metodológico fue la base desde la cual se cimentó la construcción de los derechos humanos. La mayoría de los modelos constitucionales y el derecho internacional se basan en una premisa renovada. El centro de las instituciones jurídicas es la dignidad de la persona, la cual no puede ser vulnerada por los intereses de ningún colectivo o corporativo, por ejemplo, el pueblo, la comunidad o el Estado.
Sin embargo, una vez que el medio ambiente se elevó a rango de derecho humano, la discusión se ha trasladado a la pregunta: ¿la naturaleza puede ser reconocido como titular de derechos propios? Si ello es así, ¿los principios del constitucionalismo liberal se comprometen? En mi opinión, las respuestas a estas preguntas se encuentran fuera del liberalismo clásico y se deben ofrecer desde un renovado modelo de constitucionalismo, el Estado medioambiental. Ello no quiere decir, sin embargo, que las conquistas del individualismo metodológico se hayan perdido. Como lo había anticipado, dentro de este nuevo modelo, el reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos propios tiene una función específica: abrir las condiciones de justiciabilidad a favor de las personas. Pero, ¿cómo pasamos de un constitucionalismo de los derechos humanos a uno medioambiental? En mi opinión, no se trata de un desplazamiento de modelos, sino de una complementación. Por ello, considero que el núcleo del liberalismo, del constitucionalismo, no se compromete. El constitucionalismo no es una idea fija en la historia. Cada momento histórico produce un paradigma que dota de sentido al concepto de constitución. El constitucionalismo ha multiplicado sus objetos de tutela. En el inicio fue la democracia, posteriormente los derechos humanos y finalmente el medio ambiente. Si antes se consideró insuficiente que una constitución se conformara con límites al poder público, y posteriormente se consideró insuficiente la mera consignación del modelo democrático, en la actualidad el modelo se considera insuficiente garantizar los derechos humanos bajo de una concepción antropocéntrica clásica, según el cual el ser humano puede aprovecharse de los recursos naturales sin límite alguno. Hoy en día tenemos un paradigma que se ha reflejado en la introducción del medio ambiente como un contenido nuclear de los listados de derechos humanos. Este cambio ha implicado reconocer que la realización del ser humano solo es posible en el contexto de un desarrollo sustentable. O como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, no me salvo a mí mismo. Así, pareciera que el actual paradigma busca trascender concepciones clásicas, antropocéntricas, para constitucionalizar al medio ambiente como el necesario contexto de desarrollo del ser humano. La idea es reconfigurar al ser humano como un agente responsable con el medio ambiente. Así, concebido como un derecho humano autónomo, el medio ambiente se ha convertido en una norma jurídica suprema que sirve como parámetro de regularidad constitucional, y esta es la base para reconocer a la naturaleza como titular de derechos. Es como llegamos a la conclusión de que la naturaleza puede ser titular de derechos. Se trata de la culminación de un modelo que inició con la constitucionalización de los derechos de las personas y que, junto con otros principios como división de poderes y democracia, forma una unidad coherente. Paso a la segunda parte de mi participación, en la cual expondré brevemente mi hipótesis de que este diseño ayuda a abrir las condiciones de justiciabilidad al medio ambiente. En mi opinión, cuando se reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos, no pienso que la idea sea regresar a la teoría jurídica previa a la Revolución Francesa, desde la cual se pretendía subordinar los derechos de las personas a los intereses de un colectivo. Desde mi perspectiva, la función del nuevo diseño es doble. Por una parte, reconocer la naturaleza como un bien público y, por lo otro, visibilizar problemas de derecho procesal para resolverlos. En mi opinión, esta es la teoría adoptada en México por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un caso reciente, la Suprema Corte determinó que el medio ambiente debe concebirse desde dos perspectivas, una subjetiva y otra objetiva. La primera se relaciona con los derechos de las personas a acceder a un medio ambiente sano. Y la segunda se refiere a una dimensión colectiva en la cual la naturaleza en sí misma es objeto de tutela jurisdiccional, con independencia de su relación con los derechos de las personas. En otras palabras, la dimensión objetiva de este derecho humano es la que sustenta la titularidad
de la naturaleza de derechos propios. Debo precisar que la razón de esta distinción por parte de la Corte Mexicana fue la de justificar la ampliación del concepto de interés legítimo, es decir, del entendimiento de lo que actualiza una afectación jurídicamente relevante que debe acreditar una persona para acudir al control constitucional. El caso que me refiero es un juicio de amparo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte en la sesión del 14 de noviembre de 2018, en la cual se determinó que los vecinos de un desarrollo de un parque temático en los linderos de una laguna, en una localidad de un estado del norte del país, Tamaulipas, tenían legitimación para combatir todos los actos jurídicos que sustentaban esa obra pública. La obra pública se construía en parte de la laguna y para su culminación se requería de la destrucción de parte de la zona habitada por distintas especies de manglares y por lo tanto implicaba una afectación al rico sistema que se produce en su interior. Cabe destacar que dichos vecinos de la localidad acudieron al juicio de amparo únicamente alegando que ellos podían acudir por propio derecho a combatir los daños provocados a los manglares de la zona. Como podía anticiparse, los accionantes no tenían ninguna relación jurídica con el desarrollador que resultó vencedor en la licitación respectiva, ni con los permisos emitidos por los gobiernos locales, sino que acudieron a la justicia constitucional únicamente aduciendo que eran vecinos de la localidad y que esa mega obra violaba su derecho a un medio ambiente sano. La sentencia de la Corte les dio la razón. En este caso, el interés legítimo se entendió de manera amplia y solo se condicionó a la demostración de que las personas accionantes se encontraban en un radio determinado en el que se posicionara como beneficiario de un servicio medioambiental susceptible de ser afectado con el acto reclamado. En esta ocasión, se determinó que los manglares eran generadores de distintos servicios medioambientales que se proyectaban sobre toda la población de la ciudad aledaña a la laguna, por lo que la Corte determinó que cualquier vecino de la zona podía acudir al juicio de amparo. Una vez que se entró a fondo, la Corte determinó la invalidez de la obra pública y que constató la existencia de una serie de violaciones al medio ambiente. En la sentencia se precisó que los manglares son objeto de tutela legal en sí mismos. Un punto a destacar que esta sentencia es el apartado de sus efectos. En México, el juicio de amparo desde sus inicios se rige por un principio fundamental, el de la relatividad de las sentencias. Según este principio, los jueces constitucionales solo pueden proteger a la persona promovente del juicio de amparo sin afectar las situaciones jurídicas de terceros. En nuestro país, este principio se ha asociado a la división de poderes y se ha considerado un límite al poder judicial. Sin embargo, en el caso, la Corte determinó que la sentencia protectora debía tener efectos generales, por lo que determinó la invalidez de los actos jurídicos que sustentaron la obra pública. También se vinculó a las autoridades especializadas para diseñar e implementar con control judicial la reparación y restauración de los ecosistemas de los manglares. En otras palabras, los efectos de esta resolución consistieron en proteger y establecer medidas de reparación a favor de la naturaleza, del ecosistema de los manglares en la zona. Si la Corte no hubiera adoptado lo que denominó una concepción objetiva del medio ambiente, no hubiera podido ampliar el interés legítimo, ni tampoco darles efectos generales a su sentencia. Pues bien, como había anticipado, con esta concepción, el medio ambiente se vuelve plenamente justiciable, ya que permite resolver los problemas procesales que su condición propicia. ¿Me explico? En efecto, al llegar a este punto, se nos presentan interrogantes de primer orden para la teoría procesal constitucional. ¿Cómo adaptar las reglas de acceso a la administración de justicia? ¿Quién puede representar los intereses de la naturaleza? ¿Las asociaciones civiles deberían tener condiciones diferenciadas de acceso al litigio constitucional?
¿Quién puede acudir a los tribunales? ¿Cómo hacerse de la información necesaria para entablar un litigio? ¿Las sentencias deberían tener efectos generales? ¿La razón principal por la cual la naturaleza puede ser titular de derechos propios es que el medio ambiente es un bien público, en términos de teoría económica? Que sea un bien público quiere decir que nadie se puede apropiar de él, y su uso por parte de algunos no puede excluir a los demás de su aprovechamiento. Esto produce el problema denominado en teoría de juegos como el free rider o el polizón, el cual consiste en uno de coordinación. Dado que todos se benefician igualmente de su existencia, nadie tiene incentivos para cuidarlo. Así, de no existir un tercero que se sobreponga a todas las partes para lograr la coordinación, el medio ambiente se encuentra en un riesgo de subprotección muy serio y con consecuencias irreversibles, como desafortunadamente sabemos. Este problema se refleja en problemas para el derecho procesal constitucional. ¿De qué sirve reconocer la justiciabilidad de este derecho humano si existen costos de transacción para su acceso? El derecho procesal medioambiental ha ofrecido respuestas a estos problemas. Sin embargo, debe destacarse que la premisa de que parten todas las propuestas es muy distinta a la utilización en los medios de control constitucional tradicionales, ya que ahora se acepta que no solamente las personas son titulares de derechos fundamentales, sino también la naturaleza. Así, por ejemplo, frente al problema del free rider, se ha ofrecido la respuesta según el cual el acceso a la jurisdicción debe ampliarse a través de la construcción de un significado amplio del concepto de interés legítimo. De esta misma manera, se ha propuesto que las asociaciones civiles sean titulares con esa legitimación para acceder a los tribunales cuando su objeto social se los permita. En ambos casos, se reconoce que el litigio medioambiental es de interés público, pues trasciende a los intereses particulares de las partes. Frente a la asimetría de información, se ha planteado la respuesta a las cargas procesales en esta materia deben revertirse y asignarse a las autoridades. También se han construido los principios precautorio, de prevención. Finalmente, el papel del juez medioambiental se ha reconfigurado para presentarse como una institución activa que puede intervenir para dirigir el proceso de una manera más creativa. En suma, como lo anticipé al inicio de mi exposición, la naturaleza es titular de derechos y el entendimiento de esta afirmación es compatible con la tradición liberal de nuestros constitucionalismos, bajo un entendimiento renovado que se construya sobre la tradición liberal iniciado desde la Ilustración. El nuevo diseño sirve para cumplir una función, perfeccionar el acceso a la justicia, haciendo justiciables conflictos medioambientales previamente exentos del control constitucional. Muchas gracias. Merci infiniment, Justice Alfredo Gutierrez. Excusez-moi d'intervenir, j'ai le rôle de tenir le temps. Merci beaucoup pour tout ce retour. Je vais donner la parole à présent au juge Agustín Grijalva Jiménez, qui est avocat et titulaire d'un diplôme en sciences juridique de l'Université pontificale catholique de l'Équateur. Il est actuellement à la Cour constitutionnelle d'Équateur et il a été membre supérieur de l'éducation de l'Équateur. Nous n'avons pas eu sa biographie validée avant cette présentation. Monsieur le juge, vous avez 15 minutes devant vous. Vous avez la parole et vous êtes connecté via Zoom. Bienvenue à vous. Buenas tardes. Quiero iniciar también agradeciendo a los organizadores. Es realmente un privilegio poder dirigirse a colegas de todo el mundo, jueces, juezas, sobre esta temática urgente para la humanidad. Quisiera pedir, si me permiten, compartir pantalla. En mi tiempo yo me voy a referir voy a fundamentalmente describir una sentencia muy reciente de la Corte Constitucional del Ecuador. Es de fecha 10 de noviembre, por lo cual pido comprensión. Tengo incluso una solicitud de aclaración y ampliación pendiente, por la cual, como ustedes
conocen los colegas jueces y jueces, tengo que ser muy prudente, muy cauteloso, en cuanto me refiera a la sentencia en específico. Pero la sentencia, por supuesto, ya ha sido notificada a las partes. Y a partir de esta sentencia, quiero hacer algunas reflexiones muy generales que espero se articulen a lo que se viene discutiendo y en particular a lo que acaba de exponer el juez de la Corte Suprema de México. Este caso se refiere a un bosque protector en la Sierra Norte del Ecuador, en el cual se concedieron concesiones mediana y gran escala de explotación de minería metálica, cobre y oro. El problema fundamental es que sobre este bosque de unas 6.400 hectáreas se yuxtaponen más o menos en más de la mitad del área del bosque protector, se yuxtaponen dos concesiones mineras que se hallan en la fase inicial de exploración por parte de la empresa pública de minería del Ecuador, ENAMI, en alianza con la empresa Cornerstone. Este es un caso que tiene varios años, en el cual se presentó una acción de protección, lo que sería una suerte de equivalente al amparo. Se presentó esta acción de protección cuestionando un registro ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente. La acción fue presentada por un municipio local, el municipio de la ciudad de Cotacachi, que es la ciudad, digamos, más populosa, cercana al bosque protector Los Cedros. En el caso ecuatoriano, recordemos que la naturaleza tiene derechos. La idea es que los ecosistemas por sí mismos tienen derecho a sus ciclos, a su reproducción, a su integridad y a su estructura. Y es posible que se presente el amparo o acción de protección por parte de cualquier persona. Hay una suerte de acción popular para defender los derechos de la naturaleza. En este caso particular, fue el municipio de Cotacachi el que presentó la acción de protección. Al presentar esta demanda, el juez de primera instancia, el juez de Cotacachi, consideró que este era un asunto puramente administrativo y negó el amparo. Ante esto, los accionantes apelaron ante una corte provincial, una corte del nivel superior, la corte provincial de Imbabura, de la provincia en que se halla este bosque. La corte provincial de Imbabura concedió la acción de protección porque consideró que se había violado el derecho a la consulta ambiental que la Constitución ecuatoriana también reconoce. Alrededor del bosque, efectivamente, hay una serie de comunidades que toman su agua del bosque, no tienen agua potable, de manera que, tanto para consumo humano como para sus labores agrícolas y pecuarias, utilizan el agua que proviene de las fuentes hídricas, de las cabeceras hídricas que se encuentran en este bosque. De manera que no se consultó las posibles afectaciones al agua, fundamentalmente
y al bosque mismo no se consultó a estas comunidades aledañas al bosque protector, y por eso la Corte Provincial concedió la acción de protección, pero no desarrolló el tema de los derechos de la naturaleza. El problema es muy interesante porque este bosque es una zona de altísima biodiversidad. En el bosque resulta de la confluencia de la zona del Chocó y de los Andes tropicales. Es una zona andina, pero al mismo tiempo tropical, en que hay muy diversas altitudes, relativamente aislada, lo cual hace que en el bosque habiten muy numerosas especies. Justamente la sentencia utiliza la lista de la UICN y allí en la página 29 se identifican 2 especies en peligro crítico, 24 especies amenazadas, 99 especies vulnerables y 53 especies casi amenazadas. Algunos de estas especies, por ejemplo, son el jaguar, son el mono araña de cabeza marrón. Hay una muy numerosa variedad de orquídeas, de hongos, de pájaros. Por esta razón, incluso hay un centro de investigación allí, y en la audiencia que desarrolló la Corte Constitucional, porque me falta indicar esto, que el caso de la Corte Provincial fue seleccionado luego por la Corte Constitucional para desarrollar jurisprudencia sobre los derechos de la naturaleza. Y esta es la sentencia que justamente estoy exponiendo. Entonces, volviendo a la idea de la biodiversidad del parque. Es un área extremadamente biodiversa. 25 de sus especies son endémicas. Tenemos allí especies que son raras o que, como decía, están amenazadas, hasta el punto de que durante una audiencia que duró 10 horas, científicos de todo el mundo expusieron Amicus Curiae. Muchos de ellos habían estado en el bosque protector Los Cedros, en la estación científica que se encuentra allí, han realizado estudios durante años y alertaron a la Corte sobre la gravedad de desarrollar allí actividad de minería metálica, como el Estado ecuatoriano lo había efectivamente autorizado. La Constitución ecuatoriana efectivamente establece los derechos de la naturaleza, y en la sentencia se considera que la protección de esos derechos es vital para la existencia de la humanidad misma. Que no podemos separar conceptos como derecho al medio ambiente sano, derecho al agua, de la noción de derechos de la naturaleza, que efectivamente implica una valoración intrínseca de la naturaleza, que en mi criterio personal se aproxima a varias líneas muy modernas de análisis del derecho ambiental, en el cual también se plantea una valoración intrínseca de la naturaleza, más allá de la utilidad o de las afectaciones que pueda tener para los seres humanos, sin, por supuesto, por esta razón, desecharlas, eludirlas o ignorarlas. La sentencia plantea entonces esta complementariedad entre los derechos de la naturaleza y el derecho a un medio ambiente sano. En la Constitución ecuatoriana, entre los derechos de la naturaleza, se establece el derecho a que se respete la existencia de esta, expresada, por ejemplo, en ecosistemas, y el derecho a que estos ecosistemas mantengan y regeneren
sus ciclos, estructura, funciones y procesos evolutivos. La Corte observa que el artículo 10 de la Constitución, que establece los derechos de la naturaleza, no es una declaración retórica, no es una especie de de idealización o de delirio constitucional, es una norma imperativa con plena fuerza jurídica y por tanto obliga al Estado ecuatoriano e incluso a los particulares en ese sentido. Por esta razón, la Corte, luego de examinar la aplicación en este caso del principio de precaución y de prevención, determina que en el caso particular existiría una forma de incertidumbre científica que conjuntamente con los criterios de riesgo grave e irreversible de extinción de especies y destrucción del ecosistema hace que se tomen medidas urgentes que consisten en declarar inejecutable todos los permisos ambientales para uso de agua que permitan proseguir con la actividad minera en el bosque protector Los Cedros. Sobre esto, la sentencia contiene una discusión muy interesante para los abogados del derecho ambiental relativo a si es aplicable el principio de precaución o prevención. Existen varios votos concurrentes que plantean que en el caso lo aplicable es el principio de prevención por tener una noción distinta de la incertidumbre científica aplicable en este caso. Justamente hay, como les indicaba, un desarrollo del principio de precaución y hay un debate de la Corte respecto a la aplicación o no de la incertidumbre científica en este caso. La Corte entonces finalmente establece que existen graves violaciones a los ciclos, estructura y funciones naturales del bosque protector Los Cedros que llevarían a la extinción de especies, a la destrucción del ecosistema, a la alteración de sus ciclos naturales, considerando que es un sistema frágil, biodiverso, con especies endémicas, que incluso tiene relaciones ecosistémicas con un parque nacional en el cual están prohibidas actividades extractivas, que constituye un área de cabecera hídrica muy importante para las comunidades aledañas, que contiene un patrimonio genético que incluso no ha sido totalmente investigado, que constituye, como decimos, un patrimonio biodiverso del país. Por tanto, la Corte invalida el correspondiente registro ambiental, determina que el Ministerio de Ambiente no realizó ningún análisis suficiente, serio, sobre la biodiversidad allí presente. También se reconoce el derecho al agua, que está reconocido en la Constitución ecuatoriana. Allí se establece que no se violó el derecho al agua no solo de las comunidades aledañas, sino de la naturaleza. Se hace una relación entre el derecho al agua y los derechos de la naturaleza, considerando que también el ecosistema requiere de la naturaleza. Y finalmente se reconoce también la violación de el derecho a un medio ambiente sano, haciendo una relación entre el derecho al medio ambiente sano, ¿no?, con los derechos de la naturaleza, en el sentido de que el derecho es a un ambiente ecológicamente equilibrado. Y en este caso, esto implica que el ecosistema Los Cedros, con todas sus especies, pueda continuar existiendo, pueda continuar reproduciendo sus ciclos hidrológicos de carbono y pueda mantener su estructura. Y
llegaría hasta allí a efectos de respetar el tiempo que se me asignó. Muchas gracias. Merci infiniment, monsieur le juge, pour cet exposé qui donne vraiment une grande actualité et un focus sur cette affaire remarquable qui va sans nul doute marquer l'histoire des droits de la nature. Je voudrais à présent vous introduire au juge Luis Tolosa, Luis Armando Tolosa Villabona, qui est avocat, qui a été avocat et philosophe colombien, dont le CV est absolument impressionnant tant il a eu plusieurs vies en une seule. Il a été avocat plaidant, défenseur public, notaire de Bogota élu par concours de mérite. Il a été juge titulaire de la Chambre de cassation civile de la Cour suprême de justice pendant la période constitutionnelle 2013-2021, la plus ancienne cour de Colombie, période qui s'est achevée le 16 septembre 2021. Il a été président de cette chambre à deux reprises. Il est également professeur aux universités Rosario, Nacional et Externado de Colombia, entre autres conférencier dans des forums nationaux et internationaux. Le juge Tolosa est également rapporteur de plus de 5000 arrêts de la Cour suprême de justice, parmi lesquels l'habeas corpus, qui a accordé le droit à la liberté à l'ours à lunettes, Chucho, alors qu'il était confiné en captivité dans un zoo pour être un sujet de droit, et qui concernait aussi la violation des droits de la nature. Il a été également rapporteur de la phrase qui a ordonné la protection de l'Amazonie en la déclarant également sujet de droit. Et également de la phrase qui a protégé le droit fondamental à la protestation pacifique et aux manifestations publiques en Colombie à l'occasion des événements violents de ces dernières années. Il est auteur d'ouvrages de droit, d'histoire et de nombreux articles dans des revues scientifiques. Monsieur le juge à la Cour suprême de Colombie, Justice Luis Tolosa, vous avez la parole pour 15 minutes. Muchas gracias a usted por la presentación y un saludo muy especial a todos los participantes en este Congreso Mundial, este simposio que procura empujar la protección de los derechos de la naturaleza y la protección del medio ambiente en general. Les quiero agradecer la invitación que me han hecho para participar en este escenario y el que pueda intervenir para decirle a los señores jueces del mundo, a los jueces de América Latina, a los jueces de Norteamérica y de Europa, la necesidad que tenemos de abogar por la protección de los derechos de la naturaleza. Abordar la cuestión de la protección de los derechos de la naturaleza es un interrogante central, existencial para cada uno de nosotros, para la política, para la economía, para el derecho y, por supuesto, para los señores jueces. Por eso resulta relevante formularnos una inquietud. ¿Acaso hoy más que nunca resulta importante enfrentar este tema, señores jueces, y encarnar la solución por la que apostamos de un Estado constitucional y social de derecho, de un Estado de estirpe ambiental? Brevemente, creemos que son muchos los foros que se celebran para proteger los derechos de la naturaleza, pero la amenaza mundial de destrucción del ecosistema y de la naturaleza nos impone estar hoy más que nunca, señores jueces, vigilantes y ejercer un papel activo frente a este reto que tenemos nosotros. La conferencia de las partes COP que se realiza a convención marco, dentro del marco de la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, que reúne a los países que conforman a las partes y que
hace poco concluyó en Glasgow la conferencia COP25 de Madrid, la conferencia COP2015, que dio lugar al Acuerdo de París. Todos estos certámenes creemos que han quedado en la teoría y no han dado un salto a la realidad, o las expectativas que tenemos la ciudadanía del mundo es magra frente a este fenómeno. De manera que son vagas porque las promesas no se están cumpliendo. Es inminente esta tragedia global, señores jueces, si no tomamos conciencia de la necesidad de empujar un cambio ambiental. La crisis climática, señores jueces, repercute en todas las personas y en todos los ciudadanos del mundo. Es universal. La contaminación de una fábrica en Estados Unidos, en Colombia o en Chile, sí, o en Rusia, naturalmente que repercute en la Amazonía, repercute en Malasia, repercute en los glaciares. Las cifras que presenta la ciencia son graves frente al calentamiento global. No tenemos acuerdo para eliminar los combustibles fósiles con fuente en el petróleo, en el gas, en el carbón. No se cierran ni se disminuyen las fuentes generadoras del efecto invernadero, de la producción de energía contaminante, el transporte contaminante. La matriz energética, señores jueces, debe revertir para migrar de las fincadas en fuentes fósiles, el petróleo, el carbono y el gas, controlando la huella de carbono hacia una energía más limpia, una energía renovable, porque debe evacuarse el dióxido de carbono. La brecha entre la ciencia, la brecha entre la academia y la judicatura y la política es creciente. Sí, tenemos que recortar esa brecha y tenemos que dar un salto cualitativo para efectos de luchar todos por disminuir el efecto invernadero. Tenemos que avanzar en tecnologías para extraer el dióxido de carbono de la atmósfera. Hay injusticia climática, señores jueces, en todos los países del mundo, frente a las mayorías, a todos los habitantes del mundo. Los países ricos, los beneficiarios de la revolución industrial, ellos tienen una posición dominante frente a los no beneficiarios de ella, frente a los países pobres, frente a las mayorías y en los mismos países, comparativamente, ¿sí? Son los más contaminantes. Hay estadísticas sobre ello. Por ejemplo, pues, el 12% de la población mundial, podemos decir que en la actualidad se encuentran estos países. Y estos países son responsables de más del 50%. Y al interior también las poblaciones de estos países están sufriendo los efectos del cambio climático. De modo que la judicatura de los países industrializados, de los países pobres y de todo el mundo, tenemos que ser conscientes de esto. Que son muchas las causas que tenemos para analizar frente a este problema. ¿Sí? Y unas causas son filosóficas, otras causas frente a este problema de inminente destrucción de la vida nuestra y de las futuras generaciones, ¿sí? Tiene múltiples causas filosóficas, causas económicas, causas políticas, causas científicas. Frente a ese cúmulo de causas, pues es necesario desde la judicatura buscar una respuesta. Desde el punto de vista filosófico, por ejemplo, es necesario reelaborar la teoría jurídica.
Y uno de los elementos centrales que estamos tocando tiene que ver con la concepción de derechos de la naturaleza. Necesitamos darle el salto aquí en este punto desde el concepto del sujeto individualista, egoísta, antropocéntrico, a un sujeto que vea la naturaleza como sujeto de derecho, que la entiende como tal y como tal requiere protección como centro de imputación jurídica. Necesitamos aquí, estamos resolviendo, señores jueces, las causas con códigos del Estado legislativo. Apenas las constituciones, como lo mencionaba el doctor en su intervención anterior, los panelistas anteriores, a quienes saludo también y a todos los intervinientes, las constituciones han empezado a releer. Tenemos la Constitución de Bolivia, la Constitución de Ecuador. Nuestra Constitución colombiana tiene más de 30 textos que protegen, es eminentemente ecológica la Constitución. Pero los códigos y las normas que estamos aplicando sí, están distanciadas y divorciadas de las propias constituciones, que son los elementos que tenemos, los códigos ambientales y los códigos civiles. Si miramos, por ejemplo, el Código Civil francés, que ha sido la madre, la fuente de los demás códigos, por ejemplo, en el artículo 544, la propiedad es concebida allí en este texto, en el decreto, en el Código de 1804, a pesar de las reformas que le introdujo, se le introdujeron con ordenanzas del año 2016. La propiedad es el derecho de gozar y de disponer de las cosas. No se ha modificado la estructura medular de estos códigos. Y este es un código que iluminó a los demás códigos, señores jueces. Si nos vamos al BGB, al código alemán de 1900, ¿sí?, nos vamos a encontrar también con la misma estructura. El concepto que se le da de sujeto de derecho es únicamente para la persona humana y para las personas jurídicas. Pero la naturaleza es una cosa como tal. El artículo 1 del BGB continúa hablando de la capacidad jurídica de la persona que comienza con la consumación del nacimiento de la persona humana. Y si nosotros nos vamos, señores jueces, a mirar el concepto del libro que nos habla de la propiedad, de la naturaleza como tal, el propietario de una cosa en tanto que no sea contraria a la ley o a los derechos de terceros puede proceder con las cosas según la voluntad y excluir a los otros de toda intromisión en ella. Es decir, el animus domini sobre la cosa es del hombre que domina la naturaleza. Y la naturaleza entonces es un bien jurídico. Entonces tenemos que hacer una revolución en este punto y en primer lugar introducirnos en los poderes legislativos de nuestros países o abogar en las comisiones de reformulación de los códigos ambientales y de los códigos civiles, señores jueces, para efectos de apostar por lo que estamos defendiendo, por este credo que defiende este Congreso de los derechos de la naturaleza. Tenemos que hacer una revolución copernicana y dejar nuestro criterio que encontramos que la naturaleza es un bien, una cosa. Claro, esto tiene su fuente en posiciones dogmáticas desde el punto de vista filosófico, ¿sí? En posiciones donde impera el subjetivismo. Y entonces el subjetivismo, yo soy yo, y posiciones cartesianas antropocéntricas, ¿sí? Tenemos que hacer la revolución teórica para entender a la naturaleza como un sujeto de derecho, ¿sí? Esto desde el punto de vista filosófico. Y si miramos otros más, por ejemplo, los códigos nuestros en América Latina, ¿sí?, nos vamos a encontrar los códigos civiles, me estoy refiriendo porque el salto se da en las constituciones y necesitamos materializar los propios derechos en el derecho que aplican el juez de la provincia, el juez del cantón, el juez del municipio, el juez de la ciudad, ¿sí?, que es el derecho del reivindicatorio,
de la pertenencia, de la posesión, del agua, del río, de las servidumbres, de los bosques, de la empresa, de la industria, de la contaminación, ¿sí? Porque hay algunas interpretaciones constitucionales, ¿sí?, que consideran que la Constitución no se puede aplicar directamente. Y estas interpretaciones necesitamos extinguirlas de nuestras mentes si es que no tenemos códigos civiles reformados para decir vamos a proteger la naturaleza y vamos a aplicar directamente las normas constitucionales. De modo que una tarea que tenemos los jueces para continuar en esta brega de sentencias como las que se profieren en México, en la India, en Argentina, en Colombia, estas que señalamos, que señaló el ponente que me antecedió y también de Ecuador y de México, sentencias como la Amazonía o la de señalar que los animales tienen sujetos de derecho, que la naturaleza tiene sujeto de derecho, que el río es un sujeto de derecho, ¿sí? Necesitamos dar la revolución teórica para decir vamos a aplicar la Constitución directamente y vamos a aplicar el corpus juris internacional ambiental, ¿sí?, por virtud de las categorías bloque de constitucionalidad, si es que no hemos desarrollado una serie de reformas legislativas. Esto es básico en la práctica jurídica en pos de la protección ante la inepcia de los poderes legislativos, ante la inepcia de los poderes ejecutivos en tomar camino y ante la teoría que se divorcia de la práctica. Esto también implica una reformulación de las causas éticas. Monsieur le juge, il vous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Gracias, ya vamos a cumplir. Desde el punto de vista ético y moral, estamos en una moral egoísta y una ética egoísta. Tenemos que saltar a una moral y a una ética de la alteridad. Y esto implica ver a la naturaleza como digna de protección. No solamente desde el punto de vista filosófico y desde la teoría jurídica, de verla como sujeto de derechos, como centro de imputación jurídica, sino también desde el punto de vista de ético. Y esto tiene que ver también desde el punto de vista ético con reconocer no solamente que el medio ambiente es un derecho fundamental y no un derecho difuso que requiere protección directa, sino que también hay derechos fundamentales de quienes aún no han nacido, de las futuras generaciones. Y entonces es central que nosotros nos convirtamos, o señores jueces, yo terminé mi periodo constitucional en septiembre en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, pero señores jueces, ustedes, sí, y señores abogados, y señores teóricos y académicos, que luchemos por los derechos fundamentales de las futuras generaciones, quienes también tienen derecho. Solamente en la medida en que defendamos a la naturaleza como un auténtico sujeto de derecho, sino como bien jurídico, porque podemos desarrollar aquí un análisis jurídico y filosófico sobre el particular, que no es del caso, pero lo importante es que tomemos conciencia para que encarnemos el concepto de sujetos de derecho para impedir la catástrofe mundial. Señores jueces del mundo, señores jueces de América Latina, señores académicos de las universidades y ustedes organizadores, muchas gracias por haberme invitado a este panel y lo importante que nos quede llevar a la práctica la categoría, la naturaleza como sujeto de derecho que debe protegerse en cada una de nuestras sentencias y en nuestros escritos. Gracias. Muchas gracias por su presentación y d'insister sur la nécessité de cette révolution théorique et de cette nécessité de refonte conceptuelle. Le co-chair souhaite conclure sur cette présentation. Gostaria de cumprimentar os 3 palestrantes, né, em que fizeram uma análise cada qual do seu ponto de vista. O primeiro deles, a respeito da teoria da evolução, da teoria da proteção da natureza. O segundo, um caso concreto do Equador. E agora um outro do nosso latino a respeito das questões mais teóricas e filosóficas. Todavia, eu vou deixar uma indagação, né, é que todo direito, salvo engano,
Ele foi calcado e é calcado no antropocentrismo. O homem é a finalidade da nossa proteção jurídica. Todavia, como dito logo no início, não é do individualismo. Hoje, a abordagem dos direitos naturais foca no homem mais do transindividual. Ou seja, são as questões presentes e futuras, o que este estado de coisas, esta degradação ambiental, poderá acarretar no futuro com consequências deletérias ao ser humano. Então, eu vejo, continuo vendo o homem como o centro, mas não como o homem individual, mas sim como a coletividade, a abrangência. Então, a defesa de uma floresta, a defesa de um rio, a defesa de uma mineração, não está nela em si própria, está sim na pessoa, como, não como um indivíduo, mas como uma coletividade. E uma coletividade mundial, não só num Estado, porquanto as ações de um Estado, num Estado, podem, e não raro, né, atingem outros Estados, outros países e outros indivíduos. Esta é a visão, e eu gostaria que os palestrantes pudessem pensar ou se manifestar a respeito desta colocação. Eu peço desculpas a todos, eu estou por encerrada a minha participação, tendo em vista a premência do voo, né, qual não posso perder. Agradeço a Emily Guilhar, né, pela gentil colaboração e co-presidência desses trabalhos, e agradeço uma vez mais ao meu amigo Herman Benjamin, dileto amigo de longa data, né, pelo convite, e desejo a todos um término feliz e bom retorno aos seus lares.